Buenísimas tardes de lunes. Comienza la semana y con ustedes este espacio promocional para llevarles los detalles de lo que tiene reservado el canal de los Cienfuegueros para el disfrute de todos ustedes. Como siempre les digo, avísenle a sus vecinos y pónganse cómodos porque ya comenzamos. Justo al terminar este espacio, Somos Artistas recorre la trayectoria de Maite Hernández Páez, escritora, actriz, directora de programas dramatizados y del proyecto de desarrollo local Alas de un Sombrero. Maestría intelectual de hacer la ficción creíble en la mágica y sensible imaginación radial. Arte que pone en el dial mil historias y se ve atenta al drama de pie entre sonido y libreto, donde se gana el respeto. Todo eso unido es Maite. Un primer acercamiento al cine de Michael Kakoyannis nos propone el tiempo de cine de Perlavisión a las 12:30. Again. Semilla Nuestra a las 4:30 y en esta oportunidad se remonta a 1939, año del estreno mundial de la primera zarzuela titulada Flor de Mayo. Ahora que quedamos solos, cuéntame, ¿cómo logras meter en la cabeza todos esos diálogos y monólogos o cantar con tu mejor voz sin desentonar? La zona más otaku de Perlavisión intentará descubrir esta tarde, a las 4:45, los mejores villanos en el manga y el anime japonés. Como diría el mismísimo Joker, cualquiera está solo un mal día de transformarse en mí. Y no importa si es Voldemort o quien se te ocurra, todos tenemos villanos que amamos odiar. Bien cerquita de ustedes, desde el set del magazine de Perlavisión, también nos sumamos esta semana al semanal. Queremos invitarles a que compartan con nosotros a partir de las 5:00 p.m. Hoy el programa estará dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5 de junio. Tendremos invitados del SITMA en el territorio y nos actualizaremos sobre cómo se abordan esas temáticas y qué legislación acompaña los procesos medioambientales en nuestro país y, por supuesto, en Cienfuegos. Les invito además a que estén con nosotros el miércoles, igualmente a partir de las 5:00 p.m. Conoceremos sobre esos jóvenes que andan en cualquier lugar en defensa de los animales. Y el viernes, a partir de las 4:45, desde aquí compartiremos con ustedes propuestas culturales. Tiempo además para recordarles nuestras redes sociales. Aquí están las cuentas de Instagram y nuestra página de Facebook y grupo Magazine, al que ustedes pueden sumarse. Regreso la señal al estudio en que se encuentra Liz y, por supuesto, agradezco a todo el equipo del Semanal Nuevamente. Y es precisamente a uno de los realizadores audiovisuales de esta revista vespertina quien nos comenta a cámara cómo ha sido para él la dirección de programas televisivos y los retos que ha asumido en este canal al que le ha entregado tanto. La realización audiovisual comencé casi que por casualidad. Me llega un periódico 5 de septiembre en el año 2000 con la convocatoria para ingresar a las diferentes especialidades o formar parte de las diferentes especialidades de la televisión. Y ahí es donde por primera vez me doy cuenta de que algo que llevaba hace mucho tiempo materializando en mi mente podía concretarlo definitivamente en esta opción o esta oportunidad que se abría. Y me presenté a los compañeros que estaban organizando el inicio de este canal y me presenté para la especialidad de cámara, que era lo que yo pensé que era en lo que tenía mayor afinidad o que tenía mayor vocación, porque me gustaba mucho tirar fotos y demás. Y por supuesto, cuando llego, me orientaron un grupo de especialidades que también se estaban convocando, pero me trataron de reorientar hacia la dirección, o sea, ser director de televisión, por cuanto tenía un nivel de escolaridad que tenía que ver con las exigencias de esta especialidad y porque además yo había estudiado una carrera de humanidades, o sea, me había estudiado
licenciatura en educación, pero en la especialidad de historia y de las ciencias sociales, y tenía poco más afinidad con las ramas entonces de la televisión, aunque no era exactamente lo mismo. Desde entonces han pasado ya 23 años, o sea que voy para el año 24 en la televisión, y significó una reorientación total de mi profesión, por cuanto era profesor universitario, de secundaria básica, de preuniversitario, y terminé siendo director de programa y guionista de televisión, en lo que me desempeño hasta hoy. Ser realizador audiovisual representa en mi vida prácticamente casi la totalidad de mi vida profesional. Solamente 2 años, casi 3, ejercí como profesor, y desde entonces acá, o sea, desde el año 2000, desde septiembre del año 2000, formé parte entonces del colectivo de Perla Visión, en el cual me encuentro todavía. Y significa mucho, por supuesto, además de que significa casi toda mi vida laboral, significa realmente mi realización como persona y como profesional. Sobre todas las cosas, porque me permite dar riendas sueltas a mi imaginación y después entonces poder concretar esos sueños a través del audiovisual. Sufrí también mucho, aunque me reconfortó en otro sentido, cuando estuve 8 años alejado de la realización por cuestiones de dirección administrativa, funciones que tuve que asumir. Fueron 8 años que me mantuve alejado de hacer arte directamente, aunque de alguna manera lo seguía haciendo porque además me correspondía evaluar el trabajo de mis compañeros. Pero no hay nada como realizarlo uno mismo, o sea, como poder concretar esas ideas con las que uno sueña o con las que uno a veces se desvela y que después debe llevar a la realización. Por tanto, yo creo que es una mezcla de alegría y de sufrimiento, pero que se ve y se siente con mucho placer, sobre todo cuando ves el fruto de lo que creaste y de lo que pensaste, después ya materializado en la pantalla del televisor. Y justo antes de finalizar nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5:30, Notisur, para que usted se mantenga actualizado del acontecer noticioso de nuestra provincia. Así mismo es. A buena hora llegamos. ¿Cuándo? Martes y jueves a las 12 del mediodía. Hoy me encuentro sola, pero eventualmente nuestro queridísimo Joselín también se sumará al equipo. La invitación está hecha martes y jueves, 12 del mediodía, usted delante de su televisor, para acompañarnos con muchísima información y más. Recuerde, siempre a buena hora. Una variada selección de videos clips nacionales llega 27 minutos más tarde con las interpretaciones de la agrupación Anacaona, Manolito Simonet y la percusionista Brenda Navarrete. Demorarte. A las 4:30 del martes, el programa económico de Perla Visión en línea estará conversando sobre la economía de mercado con especialistas de la ANEC en Cienfuegos. La economía de mercado es un sistema basado en el libre juego de las fuerzas de ese. Mediante la información que proporciona el sistema de precios, los servicios diversificados de los bufetes colectivos será el tópico que protagonizará el encuentro de martes a las 5:00 p.m. en la gustada revista Contexto. Los bufetes colectivos, específicamente aquí en Cienfuegos, hemos logrado hace alrededor de 2 o 3 años fortalecer nuestra imagen institucional. Día Mundial Sin Tabaco versus Fumadores será la confrontación de confluencias el miércoles, justo a las 12 del día. Recomendación especial del semanal. Yo hace un año y medio que no estaba compensada y al sentirme tan mal, alguien en la calle me habló y vine. El Departamento de Endocrinología de la provincia de Cienfuegos tiene una particularidad especial, por decirlo de algún modo, porque nosotros tenemos insertado en el propio departamento el centro de atención a las personas diabéticas. Y entonces viene ellos, se siente muy bien. Viene, hay llanto, hay risa. Atención, atención. Duelo entre el gran cangrejo moro y la letra H. Discusiones, peleas, agravios. Si quieres enterarte qué pasa en este juego, sintoniza nuestro programa este miércoles a las 4:45 en 10 minutos. Te espero, no te lo pierdas. ¡Mua!
Llega el jueves y luego del programa de facilitación social A Buena Hora, nos esperan 27 minutos con la música de siempre. Rafael Acarrá, Manuel Mijares y Fara María serán algunas de las recomendaciones de este tiempo diseñado para su disfrute. Pero vale la pena disfrutar cada vida. El programa de mayor impacto en Perla Visión estará en sus pantallas el jueves a las 4:30 minutos, siempre con un tema de interés y de actualidad para toda la familia cienfueguera. No falte a este encuentro. Y otro tiempo de disfrute musical, pero esta vez para los infantes en Perla Visión. Llega a las 5:15 minutos, ¡viva la música! Hoy te invito a un programa diferente, pues las canciones que te propongo son una alabanza al diálogo a través de la música. Y sobre los daños psicológicos que acarrean las adicciones será la reflexión de la revista Buena Vida justo al terminar nuestra semana, al mediodía de viernes. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Luego de la pausa en las transmisiones, comienza el tiempo para el deporte en Perla Visión. Pelota vasca en tiempo de juego. Y hasta aquí los detalles de lo que tiene reservado el canal de los Cienfuegueros para el disfrute de todos ustedes. Como siempre les digo, solo deben elegir las opciones deseadas y planificar su rutina en función de ellas. Yo soy Liz y nos estaremos viendo, ya lo sabe, semanalmente. El ayer terminó, el mañana es incierto, solo hoy cuenta. ¡Feliz lunes!